hablemos de lo que no existe. Episodio 3. Soldados de Dios, víctimas del diablo. La Semana Santa es una fecha muy especial para las personas de fe cristiana y católica. Entre ellas, hay unos que tienen especialmente buen corazón y deciden sacrificar estos días, dejando a un lado sus vacaciones, para ir a visitar pueblos y hacer algo que en su conciencia es por un beneficio común. Más allá de las creencias religiosas, estas personas se pudiera decir que están actuando de buena fe, de buen corazón. Y es cuando escuchamos sucesos aterradores que les han ocurrido, cuando nos damos cuenta que a veces el karma también se equivoca. Priscila, gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Qué bueno, qué bueno. Oye, me dijeron por ahí que tenías unas historias interesantes. <laughs> sí, están un poco interesantes. <laughs> Creo que sí. <laughs> Tengo una duda. Dime. ¿Te ocurrieron en Semana Santa? Sí, 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 varias ocurrieron en Semana Santa. Te voy a contar, para empezar a hacer calor en esta platiquita, algo que me pasó en una Semana Santa hace ya varios... Varios años. Un día fuimos a un pueblito. En las Semanas Santas, en misiones. Fui durante muchos años. Para mí era la oportunidad de conocer muchas personas y estar de aventura. Estar fuera de la ciudad, conocer personas nuevas. Estar en situaciones atípicas que la ciudad nunca te iba a poder permitir vivirlo así. Aparte en austeridad. Pero austeridad completa. En comida, en ropa en opciones de comodidades, todo era muy limitado, y para mí era un ejercicio increíble, era un renovarme, un pensar diferente. Pero una Semana Santa pasó algo que, que hizo que empezara a tomar las cosas un poquito diferente. Llegamos a un pueblo muy chiquito, en Nuevo León, en México. Nos prestaron una casa que estaba bastante bonita. Ese pueblo acostumbraba a que la mitad de sus pobladores o un poco más normalmente se iban al otro lado a trabajar durante todo el año y solo en ciertas fechas regresaban a visitar a sus familiares. La casa que nos prestaron para quedarnos era de una de estas familias. Entonces era una casa que en aquel momento contaba con bastantes lujos, más para ser un pueblo tan pequeño y tan alejado de la ciudad. Era el equivalente como a una quinta que verías en, en la ciudad. O sea, un terreno muy grande. Uh -huh. Si tomamos en cuenta estas casas que miden alrededor de 7 por 10, estarías hablando todos estos terrenos que son esas estructuras de casas de eh, Infonavit, que las hicieron todos del, de la misma forma, el mismo estilo, uh -huh. estaríamos hablando como de cuatro al lado de una de otra y tres para atrás. O sea, un terreno okay. bastante grande. Okay. En ese terreno estaba la casa principal y al ladito estaba como un cuarto muy grande, equivalente casi a dos casas, pero de un solo piso. Cuando llegamos ahí, nos dieron las llaves y dijeron cuídenlas mucho porque son las únicas llaves que hay. Uy, Entonces, okay. pues, no, no tenía por qué perderse porque el pueblo en ese tiempo era muy seguro. Okay. Entonces dejábamos las puertas abiertas. Y ya. Y las llaves siempre estaban afuera de la casa y con eso evitábamos problemas. Okay. Preguntamos para qué servía el, el cuartito que estaba al lado de la casa principal. Y nos comentaron que simplemente se guardaban reliquias y cositas antiguas que la familia había decidido que se quedara ahí. Que no íbamos a encontrar adentro de la casa principal fotos porque justamente las tenían allá. Uh -huh. Entonces. No vimos nada de extraño, comenzó la semana y fue una semana como todas las Semanas Santas. Pero el cuarto día que estuvimos ahí, normalmente nos quedábamos siete días. Y el cuarto día ocurrió algo extraño en la noche. En la madrugada, se despertaron algunos de los que estaban en el grupo y salieron afuera a platicar. Y mientras platicaban, vieron como adentro de la otra casita se veía una luz. Y se estaba moviendo. Okay. Como era tan noche y estaban muy desvelados, y yo creo que entre la ansiedad y el ritmo de la semana fue lo que les perturbó el sueño, no le prestaron mucha atención. No se asustaron, simplemente fue como, ah, mira una luz, y se regresaron. Al día siguiente, cuando nos platican de eso, ya nos alarmamos un poco, porque ¿por qué debería de haber una luz allá adentro? Eso implicaría que hay una persona, que no sabemos quién es. Preguntamos entre todos si alguien había sido y todos confirmaron que no. De hecho, ellos mencionan que al regresar a la casa observan y estaban el resto adentro. Entonces no, no había sido nadie del grupo. Okay. Eso hizo que al día siguiente nos pusiéramos vigilantes para ver si alguien estaba entrando al terreno durante la madrugada. Cuando llegamos al día siguiente, teníamos una dinámica que era justamente fuera de la casa. Y iba a terminar ya en la madrugada. En medio de la dinámica se prendió una luz adentro de la casa. Y entonces los que íbamos dirigiendo al grupo, volteamos a verlos, nos hicimos señas y fue continuar con la dinámica, pero ¿qué está pasando? Lo raro era que no era una luz de un foco, era como la luz de una vela. Okay. Y okay. se empezaba a mover como si fuera estos candelabros antiguos que se ponían en una sola mano. Sí. Y que tenían la vela como de pie, y hacían ese movimiento arriba y abajo al moverte. Claro, cuando pues, vas caminando, ¿no? Exactamente. Ajá. Y mientras hacía ese movimiento avanzaba. Se me hacía muy extraño, porque si había cosas ahí que eran como cosas antiguas y había fotografías, pues prender una vela no, no era lo más óptimo. <laughs> no era tan seguro. <laughs> para nada, para nada. Okay. Entonces, al día siguiente, ya platicamos y quedamos en que simplemente íbamos a vigilar que una persona se quedara todo el día y estábamos haciendo relevos Ajá. entonces para qué para que. si sí, no nada... porque dejas generalmente cuando eres misionero dejas como que tus cosas ahí no exactamente entonces si de repente si realmente hay alguien ahí husmeando pues sí se puede llevar cosas de valor tienes sí. toda la lógica de la situación okay. aprovechamos para ir a preguntar a la persona que nos había dado las llaves si ella había escuchado alguna vez que pasaba eso o si sabía quién era el que hacía eso. Uh -huh. Y ella nos dijo que desde hace algunos años los que vivían en esa casa decían que se aparecía a su abuelita y que ella estaba haciendo eso, que su abuelita tendía a andar en las noches, como estabas hablando de una persona que nació a inicios de 1900. Claro. Entonces que ella acostumbraba siempre encender la vela en la noche y caminaba rondando porque a esa había sido su casa. Okay. Que nosotros vivíamos en la construcción que después se hizo pasando los años. ¡Qué miedo! Esa noche volvió a ocurrir, pero mientras se movía la velita, nunca entró nadie a ese lugar. Okay. La voy a aclarar. Mientras se movía la velita, se lograba ver una sombra detrás de la vela, uh -huh. pero no era nítida. Solo era muy, muy oscuro. Okay. Y era una persona como semi encorvada. No quisimos revisar nada más. No okay. sí no creo que te quedaran ganas de nada más porque íbamos con un grupo de personas y el fin pues no era ese, claro. con cosas paranormales ya sí entonces dejando esta esta idea okay. qué fue lo que te pasó a ti yo también estaba por ahí eh, nos fuimos de misión igual en un pueblito en Nuevo León eh, que se llamaba Barroterán si no mal recuerdo y igual, como tú dices, era, éramos un grupo como de jóvenes eh, y estábamos eh, en una casa que también nos habían prestado y eh, hacíamos dinámicas, o sea, íbamos y convivíamos con el pueblo y hacíamos dinámicas en la noche como para un cierre nocturno, ¿no? Ya bien cansados y todo el día, ¿no? Yo creo que es normal en, con los misioneros. Y eh, lo que pasó fue que ese día, no me acuerdo qué había pasado. Y yo tenía como... Me sentía como... No me acuerdo si triste o algo como que especial había pasado en ese día en el pueblo. Y yo quería eh, pues como comentarlo con alguien, ¿no? Entonces... <laughs> Entonces eh, me fui. Estábamos como en la noche. Eh, estaba como afuera de la casa. Era un patio y hicimos entre todos como una fogata y estaban como qué te diré unas siete u ocho personas alrededor de la de la fogata y ya se había acabado la, la dinámica entonces estábamos platicando y yo me paro con un amigo y nos vamos rumbo a la a la puerta como de la entrada por así decirlo imagínate es como la casa eh, donde nosotros nos estábamos quedando a dormir que estaba como al fondo de este lado estaba como la iglesia, la capilla, por así decirlo. Y en esta parte era como que donde estaba eh, toda la. Pues lo de la fogata esa que habíamos hecho. Pero al frente, a eh, como, que te diré, unos 10 o 15 pasos, estaba la puerta de la entrada que era como un portón. Y nosotros nos fuimos, nos acercamos eh, al portón y estábamos platicando así entre nosotros. Y en eso. ¿Un portón es una reja? Sí, es una reja. Es como una reja como de metal, pero como de barrotes. De barrotes podías ver hacia afuera de la construcción sí, de la casa. Sí, sí, sí. Haz de cuenta que era como, como una reja de barrotes, entonces tú podías ver a la calle. De hecho, en la calle estaba un farol, como una farola. Este, la calle era. era, pues, normal, no sé cómo explicarlo, una calle normal. Y enfrente de la, de la parroquia. Había una casa en, en mero frente y en del lado derecho había como un terreno baldío. Eh, no había nada, había hierbas. Y la reja que estaba en ese, en ese terreno baldío, esa era una reja que era como. como de metal, pero de esas que tienen como como rombos como antiguas como antiguas que tienen formas sí y que se abría como totalmente como así para dentro para afuera o sea entonces y tenía una cadena alrededor entonces me acuerdo que estábamos nosotros platicando y en eso se escucha como que dan un super portazo a la a la a la reja esta que está como enfrente o sea como como un sonido de cadenas o sea, porque pues la cadena estaba amarrada en la, en la puerta, ¿no? Entonces volteamos los dos al mismo tiempo y vemos como una sombra, una sombra gigantesca, como que viene hacia nosotros. Era una sombra que parecía, ahorita recordando y viendo la, la película de Harry Potter, es lo más similar que puedo como, como decir que se parece a un dementor o sea era como alto grande yo creo que no sé dos veces yo no sé y su era como negra eh, pero la no parecía como tela no sé cómo explicarlo era como como algo que no no era totalmente como físico porque de hecho la cosa eso se empezó como a acercar y los dos, como que nos quedamos viendo porque era muy rápido. O sea, se escuchó el portazo ese, el, las cadenas, y se acercó muy rápido. Yo nada más lo que hice fue como, como eh, protegerme con mi amigo porque me dio obviamente mucho miedo. Y entonces él nada más me abraza y me dice: No, hombre, ya, o sea, tipo, ya pasa, ya pasó. Porque sentí como el aire en donde pasó a través de nosotros, ¿no? Y después de eso, volteamos como para ver si alguien más. Había visto, porque te digo, como a unos, no sé, 10 o 15 pasos, estaban el resto de personas. Y, o sea, no, no, como que no, no, no vieron nada, no, no se dieron cuenta de realmente lo que pasó, más que por nuestras expresiones, porque obviamente ya no nos quedamos ahí, ¿verdad? Claro. Fuimos directo, directamente con ellos a, a contarles lo que nos había pasado. Pero sí, estuvo bien loco, eso estuvo de miedo. Y entonces, ¿escuchan la reja que se mueve? Sí. ¿Escuchas como el, el viento? No, es que no se escuchó viento. O sea. Fue el portazo. Como. como Imagínate la, la reja que está. Te digo, la reja está como de, ¿Sí? de rombitos. Y entonces tiene como unas cadenas. Y nosotros vemos en donde. O sea, se escucha el sonido, pero también se ve en donde el hace movimiento. esto. Y después de eso fue donde vimos la, la cosa esa. Y esa cosa. ¿Tú has notado cuando algún animal o alguna persona nota que está alguien y si está haciendo algo, dirige su atención a algo y notas cómo cambia los movimientos y los dirige hacia, hacia... eso o de algo? Desde que yo lo empecé a ver, venía directo. No estoy segura porque te digo que en la posición en la que nosotros estábamos, pasaba directo a través de nosotros. Fíjate o sea, que la, la, su dirección, por así decirlo, era... Desde la puerta hasta la, la capilla que estaba como atrás de nosotros. Entonces realmente no sé si venía hacia nosotros o venía hacia la capilla, porque era en el diagonal el la misma dirección. O sea, no sé realmente si venía, o sea, porque nos pasó, no se quedó con nosotros. O sea, no, no se detuvo, por así decirlo. O sea, nos iba setú. directo hacia la capilla. Directo a la capilla. Directo a la capilla. Cuando vol ya no volteaste la capilla para ver si había entrado o algo. Cuando yo, porque te digo que como que me, me escondí, realmente me escondí y cuando ya volteamos ya no vimos nada, o sea, ni él ni yo. Ya yeah. no lo vimos. No se escuchó otro portazo, otro golpe. No, ya no. No nada. No, ni te digo ni aire, o sea, no se escuchaba como que estuviera el ulular del aire o algo, nada, o sea, nada. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Cómo te sentiste después de eso? Pues bien asustada. <laughs> bien asustada, o sea, como que yo creo que fue más el impacto de, de ver algo que jamás te esperas ver. Y lo que me tranquilizó mucho es que este chavo con el que iba, él era, o sea, como que estaba acostumbrado a ver cosas raras. Entonces, cuando, cuando yo me escondí, yo realmente me sentí segura, o sea, porque no, también tal vez porque no sentía que fuera hacia nosotros, nosotros, tal vez yo. En mi, en mi querer tranquilizarme. <laughs> Dije, no, es que iba a la capilla, no iba conmigo. <laughs> y ya por eso, como que, ya con eso me tranquilicé un poco, la verdad. Estaba investigando y buscaba cuál es la diferencia entre fantasmas y espectros. Okay. Y lo que venía, decían sencillo, que el, el espectro tiende a no interactuar con el entorno. Ah. Es como si solo hiciera algunas cosas de manera repetitiva, pero no tiene que ver con estar consciente de, del entorno en el que está. Ya. Tal vez pudiera ser algún tipo de espectro lo que se toparon ahí. Pero era sí. extraño porque, aunque tenía forma humana, era demasiado grande. Es que tenía como una forma humana, o sea, porque se veía la cabeza, y, pero todo el resto, o sea, sí se veían como que los hombros, y, pero todo el resto era como si fuera una túnica. Como una... de monje o algo así. Es que las de monje tienen forma muy específica y esta, te digo que lo más similar que me... O sea, como que la forma es a un de o sea, porque estaba... O sea, sí es como una especie de capucha, pero no es una capucha de monje que es como recto. No uh -huh. sé si... Porque la tela, te digo, no, no era una tela... O sea, no se veía una tela. O sea, era... Como translúcida. Como translúcido, sí, como translúcido te daba la impresión de sólido o más bien de uh, no al... no sólido no porque o se nos pasó Ok, pero al verlo el color y eso no 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 no, no 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 era de o sea no no veías si y decías ah es alguien vestido de no. no no para nada o sea y además era muy grande y se movía muy rápido okay. qué extraño sí, sí. qué extraño <laughs> me contaron en en esos grupos a mí me encontraba, siempre he dicho, me encanta preguntar acerca de si tienen alguna historia de terror que contar, si les ha pasado algo raro. Uh -huh. Y un chavo que se llama Javier me contó en ese tiempo algo que le pasó justo antes de irse a la misión. Pero dice que eso lo, lo marcó, que después de eso, como que en su vida ha tenido muy presente que tal vez sí hay algo más. Okay. aparte de lo que vemos. Y no necesariamente siempre es bueno. Él estaba en una dinámica. Tú has ido de misiones, algunas personas que nos escuchan han ido para los que no les cuento. Una dinámica es un tipo de ejercicio, se puede decir. Un juego. Un juego que tiene diferentes fines. Hay de muchos tipos. Pero parte de las dinámicas es jugar con los sentidos de la persona para que tenga algún tipo de reflexión, un cambio en pensamiento, o que lo hagas, no sé, visualizar algo de su vida de manera diferente. Uh -huh. En la dinámica que le pusieron, los vendaban los ojos y hacían que siguieran la voz de la persona hasta que llegaban como al lugar donde iban juntando todo el equipo de personas que tenían ojos vendados, para ya continuar con la siguiente parte de la dinámica. Okay. A eso le daban probablemente algún tipo de significado trascendental o espiritual, ¿no? Como okay. el dejarte guiar o algo así. Exactamente, ah. tal, tal vez, porque a él lo, lo que le ocurre justamente es en esta dinámica. Okay. Dice: Sientan a las personas, yo estaba sentado, no lo había vivido, para mí era algo nuevo, entonces tenía mucha disposición, quería saber qué iba a pasar. Me senté, me tranquilicé, pusieron una música de fondo. Y empecé a escuchar la voz de una amiga que decía el nombre de algunos compañeros que ya reconocía dentro de este grupo. Entonces se acercaba a uno y le decía, Alejandro, ven, sígueme. Y ya escuchaba los sonidos donde Alejandro se movía y después escuchaba pasos y cómo se iba alejando. Y entonces ubicaba que él iba siguiendo la voz. Uh -huh. Y así fue escuchando. Eran dos personas las que se los llevaban, entonces escuchaba la voz de mi amiga y la voz de otro chavo. Uh -huh. Fue avanzando la dinámica y de repente, como después de unos 15, 20 minutos, notaba que cada vez éramos menos, por no decir que ya éramos los últimos. Y entonces escucho la voz de mi amiga que me habla. Me pongo de pie, y le empiezo a seguir y me estaba gustando era algo diferente. Uh -huh. pues es algo que no se vive todos los días. Uh -huh. Voy avanzando y para mí, por cómo me hablaba, entendía como que entre líneas era como que camina con seguridad, o sea, no camines tan lento. Okay. Porque conforme me hablaba y me decía, ven, acércate, me iba hablando con más firmeza. Okay. Entonces yo entendía como... Pues también el paso hazlo firme, porque al principio yo caminaba duditativo. Sí, claro, no si, ves. No ves, exactamente. <laughs> en un lugar en donde no conoces. Y... Te puedes pegar con algo, te puedes caer. Entonces claro. dice: empecé a avanzar más rápido, me erguí, tomé una buena postura, empecé a caminar mejor, y en eso una mano me agarré el hombro. Y me asusté. Me detuve. Y es: ¿qué pasa? Y escuchó la voz de mi amigo. Me dice: ¿A dónde vas? Y le digo: me está hablando Jimena está ahí adentro con los chavos, ¿a dónde vas? Y entonces dice, me quité la venda y lo volteo a ver y está asustado y me, me dice, te estabas yendo para allá y está como un rincón todo oscuro que se veía más oscuro. Y dice, y de adentro se escucha que me dice, Javier, ven. Ay, no inventes. Ay, no. Dice, los dos nos quedamos viendo, y no les contamos a nadie. no, qué miedo. Sí. Qué miedo. Okay. No pasó nada. Ok. Si no, ¿no? Sí. Pero, pero qué pudo haber pasado, si Exactamente, no es? esa es la pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si siento ¿Qué? en ese rincón oscuro? Qué miedo. Se quedó como a tres metros. Y él había recorrido, dice, era un patio. Si sí, había obstáculos, no me topé con ninguno. O sea, si sí había maceteros y cosas que pude haber topado. Pero el patio medía como unos 20 metros. Yo recorrí como 14 metros antes de que se dieran cuenta que iba para allá. Ok. Entonces estuvo cerca estuvo muy cerca son situaciones que a nadie sé que le pasen verdad sí de hecho. de hecho qué crees que hubieras hecho en ese tipo de casos Priscila creo que gritar es una buena opción sí no no sé o sea porque todavía cuando o sea vas caminando y tú estás seguro de que estás o sea que alguien te está guiando y que ubicas quién guía, te está guiando claro y el hecho de que, o sea, te quites la venda y no, y luego todavía escuchas, ay no, no sé, se me hace que me hubiera ido de ahí, no, no hubiera, tal vez no hubiera podido como que quedarme, porque eso sí era dirigido a él, o sea, le dijo su nombre y todo. Hace muchos años no teníamos los smartphones. No, no. Esta anécdota es de ese tiempo. Okay. Teniendo tu, tu smartphone, ¿te atreverías a echarle luz? No, 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 no. No soy súper miedosa, no. Definitivamente, Bajo ninguna no, circunstancia. No. No, ¿para qué? Yo, ¿para qué? Quiero saber qué hay ahí. No, no quiero saber. ¿Investigarías después qué, qué había ahí? No, ¿Qué pudo haber sido? Cuando me pasó esa situación, no le, o sea, no le contamos más que a las personas con las que íbamos, pero al pueblo jamás le preguntamos si ya había pasado algo así. O sea, no, no. Fue un, no volvamos a hablar de esto ya. Sí, o sea, es algo que pasó y ya pasó y no iba con, o sea, es lo que te digo, yo creo que el mayor miedo es, o sea, realmente le, le hablaban a él. O sea, aquí la cosa nada más pasó, yo, mi... Lo que me, me tranquiliza es, no venía conmigo, o sea, venía a la capilla, ¿verdad? Sí. Entonces, sí me quedo más tranquila, ¿no? Pensando eso. ¿Ustedes después le contaron a su grupo lo que había ocurrido? Sí, no a todos, porque había unos que estaban como chavitos, más chavitos. Claro, pero para algo, no asustarlos. Algunos sí, sí les contamos. ¿Y no surgió entre ellos alguna anécdota de, de terror que, <laughs> que les quisieran contar o algo que les haya pasado? Mm. Pues no sé si surgió o no. Yo, honestamente, si surgió algo, yo no escuché nada. Porque yo en ese momento lo que quería era ya como hacer como que eso no pasó y ya. <laughs> sí. Y en ese grupo de personas con las que... ¿Fuiste solo esa vez de misión? ¿Fuiste algunas no, otras veces? No, varias veces. Sí, varias veces. ¿Alguna vez dentro de estas fogatas, como lo que estaban haciendo ah, ese día, ya. no salió alguna historia? ¿Historia? Pues bueno, pasó otra situación pero dentro de esas fogatas no haz de cuenta que nosotros estábamos eh, en una adoración nocturna que es como una no sé cómo describirlo como que para las personas que no son católicas pero este, estábamos en la iglesia y era en la madrugada y lo que hacíamos era como velar al santísimo no o sea cuidar que estuviera siempre acompañado entonces estaba en esa iglesia era una parroquia y estaba la parroquia, eh, pues no era tan grande, oh, y adentro de la parroquia estaba por ahí la capilla como el Santísimo, ¿no? Entonces, eh, nosotros en varias ocasiones como que estábamos en grupo, éramos, digo, como 15 o 20 personas tal vez y estábamos todos como adentro del santísimo y luego para poder aguantar toda la noche, o sea, tenías que hacer turnos. Y algunos se quedaban, otros se salían y así estábamos, ¿no? Afuera de la parroquia había un espacio en donde ahí hicimos nuestro nuestro camping, por así decirlo. Okay. O sea, compramos galletas y cosas así para, para mantenernos despiertos durante la pues toda la noche, ¿no? Porque la la idea era quedarnos hasta las 7 de la mañana del día siguiente. ¿En relevos o todos juntos? Algunas veces eran como horas específicas en donde todos nos juntábamos para cantar y como energía y así, y luego después eh, como que por horas y luego otra vez nos juntábamos y así estábamos, ¿no? Variando. Ok, eran sus pits entonces. <laughs> sí, entonces me acuerdo aquella vez que nosotros cuando entrábamos a la parroquia, pues obviamente estaba todo oscuro, o sea, era como la una de la mañana tal vez, lo que yo recuerdo, estaba todo oscuro y nosotros estábamos acostumbrados a la parroquia de día, ¿verdad? Entonces estaba todo oscuro, entrábamos a la a la um, al Santísimo, que era como un cuartito más chiquito y ese sí estaba iluminado, este, porque estaban ahí los que estaban velando. Y luego, este, los que ya terminaban salían y teníamos que cruzar por la parroquia. Entonces yo me acuerdo que cuando cruzábamos por la parroquia, pues sí se escuchaban ruidos. O sea, no había nadie en la parroquia porque nos dejaron a nosotros a cargo y me acuerdo ruidos de qué tipo de ruidos ruidos como que en las bancas o sea en las bancas eran de madera entonces escuchaban como crujidos y los reclinatorios se escuchaba como que se bajaban los reclinatorios o sea donde te incas uh -huh. este, tienen como se pueden como levantar y, y bajar y se escuchaba donde como que azotaban okay. entonces este pero nosotros decíamos no o sea tipo no pasa nada nada más pasamos corriendo casi creo o sea súper rápido por la orilla y ya. Y entonces eh, me acuerdo que uno de, de las personas con las que íbamos, él estaba tenía, no me acuerdo qué había pasado en la mañana y estaba muy cansado. Entonces dijo, no, yo ahorita no me toca este velar al Santísimo, Entonces me voy a quedar aquí en la, en la iglesia, me voy a meter aquí en las bancas así, estas primeras. Este, y ya me voy a dormir un rato y al rato, al rato vengo. Y nosotros así como, pues bueno, ¿verdad? Qué Cada valiente. Qué valiente, pues ya no le dijimos nada, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que no pasaron ni tres minutos y se regresó porque traía una colchita y se regresó así envuelto en su colchita y se aplastó así en él, el... <laughs> otra vez ahí con nosotros comiendo galletas. Digo, ¿qué onda? ¿No te ibas a dormir? Y dice, pues sí, pero no me dejaron. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no lo dejaron? <laughs> dice que estaba en la banca, entonces pues él se acuesta con la colcha. Y entonces dice que en su cabeza siente que alguien se sienta. Abre los ojos y no hay nadie. No hay nadie. Entonces, pues obviamente salió despavorido, ¿verdad? No le quedaron muchas ganas de quedarse ahí. O sea, ¿se sintió que la banca se hundió? Pues no, es de madera. Más bien, como yo creo que se sintió donde. O, o tal vez escuchó donde se hundió. Ya no le pregunté bien. Yo creo que ha de haber escuchado. Okay. Donde es. Dice, pero sí dice que, que él. Está seguro que alguien se sentó al lado de él. en la cabeza, o sea, en la cabeza donde estaba él. ¿Nunca revisaron si al día siguiente sí si estaban los reclinatorios tirados por los ruidos que escuchaban? Yo nunca reviso esas cosas. Te digo que yo, mientras menos sepa, mejor. Mientras menos <laughs> no sepas, más sí, a gusto. Sí. Así puedo dormir muy tranquila. <laughs> sí. Y es que a veces re relacionamos como los lugares que consideramos sacros o los lugares como orientados a cuestiones religiosas sí. como lugares que deberían de ser tranquilos ¿no? sí bueno nosotros después de esa sí yo me acordé que un padre porque este chavo sí le platicó a un padre que estaba ahí y decía que era normal escuchar como cosas eh, como ruidos y los reclinatorios y gente que se sentaba pero él decía no pues son como almas que vienen aquí a como a orar él así lo definía entonces pues ya así como que así quedó pero yo nunca me cercioré de que si realmente los reclinadores se, se caían, no, nos, eso no. No. Uh -huh. Ok. Entonces el padre decía que si sí era algo frecuente. Sí, decía que era frecuente. En, en una misión, en una Semana Santa, la historia más extraña que me han contado es esta. Ok. Un chavo que se llama Marcelo. Yo estaba preguntando en redes qué les han pasado en Semana Santa. Uh -huh. Normalmente cuando me cuentan las historias, me gusta escucharlas de viva voz para distinguir si me están mintiendo o no. Sí, claro. Como ahorita, mientras tú revives los hechos, <laughs> las personas que realmente los vivieron entran en nerviosismo, reviven muchas cosas que no quieren acordarse uh -huh. y les generan muchos efectos emocionales. Me ha tocado tantas personas que cuentan mentiras y que uh -huh. cuentan historias que dices, estas se las están inventando. Uh -huh. Pero la de Marcelo no. La de Marcelo, mientras me contaba, él, él empezó diciendo, mira, yo soy una persona totalmente escéptica. Fuera de esto, jamás me ha ocurrido nada. Y si no fuera por esto, yo no creería que existe nada después de la vida. Pero lo que me pasó, llevo 15 años buscando la explicación y no la encuentro. Okay. Y se fueron tres cosas. Raras. Ni siquiera te voy a decir sobrenaturales. Raras. Fui de misiones. Para mí, las misiones nada más eran una aventura. Para mí, misiones no. Lo religioso era una excusa. Me invitaron a ir con gente de mi edad. En ese entonces tenía 17 años. Y para mí fue escaparme una semana. De hecho, para mí, ir en vacaciones. Era irme a un lugar austero, pero con un grupo de chavos. Y íbamos a pasar un buen rato. Al lugar al que fuimos era bastante austero. Pero tampoco tanto como para sufrirlo. Desde que lo llegué lo vi muy pinturesco. Me gustó. Estaba muy solo y las casas estaban muy distanciadas unas de otras. Y había una escuelita. En la escuelita tenían como muy descuidada la reja. Y lo que en algún tiempo fue como. Todo un muro con una reja y ahorita quedaban nada más pedacitos. Ya no había reja. Y notabas que era perimetral y ahora no. Ahora podías ver todo dentro de la construcción. Mm. La escuela de hecho tenía ventanas rotas, mm. pero no se veía nada como de vandalismo. Se veía más bien... Por la tiempo. Exactamente. Como accidentes que pasaron al, alguna piedra, viento, porque era un lugar muy azotado por viento. lluvias granizo. Granizo, claro. Entonces, dice, sonaba más un lugar descuidado. Y la gente de ahí era muy amable, todos. Entonces, la escuela estaba como a medio kilómetro de donde nos quedábamos a dormir. Y al final, era todo un, como un camino muy largo. Al final del camino y en las faldas de un cerro, estaba una escuela, una escuela no, perdón, estaba una casita que se supone que eran las monjitas, que eran de ese pueblo que ayudaban a las personas y que cada cierto tiempo venían y ayudaban en la escuelita. Uh -huh. Pero las monjitas no tenían como que tanta relación tan seguido con la gente del pueblo. Uh -huh. Dice entonces, los sucesos pasaron así. Como el segundo o tercer día que fuimos de esa semana, fuimos a la casa de las monjitas para presentarnos y pasar un ratito. Uh -huh. Cuando llegamos nos recibieron tres señoras grandes, muy amables, muy lindas gente. Y nos invitaron a pasar a comer. Dice, pero fue, fue algo muy extraño. Yo me sentía muy a gusto. Me recordaban a mi abuelita. O sea, eran personas ya, ya grandes, joviales. Sí, sí, de pueblo. No, no eran de tantas palabras, pero sí las veías a las personas como muy, muy contentas de que tuvieran visitas nuevas. Sí. Mientras estábamos comiendo, yo me senté de espaldas a la cocina. Ok. Y frente a mí, una compañera peló los ojos, volteó el piso y después ya no quería voltear ese punto. Entonces a mí me llamó la atención y dije, probablemente vio algún tiradero, suciedad gracho. hongo, un cucaracho. Exactamente, <laughs> algo que, que, que la alarmó a ella pero no tenía relevancia. Entonces yo busqué una excusa para voltear. En algún momento, que ya vi que iba avanzada la comida, vi que un compañero terminó y le dije, te recojo el plato tomo el plato de él y lo agarro, lo, me volteo, me meto a la cocina y veo lo que ella vio y entendí por qué peló los ojos. Dice, en el piso había velas que habían prendido alrededor de una estrella. Mm. Dice, no les pregunté nada, no? pero okay. estaban ahí. Dice, y se veía, como. la cera no tenía polvo. O se veía como si hubiera sido algo reciente. Okay. Las monjitas... Notaron que me detuve y notaron que seguía avanzando. No mencionaron nada y yo tampoco. No fue tema. Cuando salimos de ahí, los únicos dos que habíamos visto esto eran mi compañero y yo. Los demás creían que era un cuento que nos habíamos inventado porque suena muy ridículo. Claro. La casa de unas monjitas y bueno, que pareciera. Algo exactamente. Demoníaco, sabrá Dios. Que... Exactamente. Ocultista, demoníaco, lo que sea. Uh -huh. Pero como sonaba muy contrastante. Uh -huh. Dice al, al final. No es como que alguien se haya enfermado de, de la comida, uh -huh. alguien viera algo siniestro en ella. Nada, simplemente estaba eso ahí. Uh -huh. Y también era muy extraño que no lo hayan limpiado antes de que llegáramos. Claro. O sí. que nos espe hicieran esperar en la puerta y lo limpiaran. Ellas eran desentendidas como si fuera algo normal que estuviera eso ahí. Ok. Entonces, empezó extraño, ¿no? Era, la ter era el tercer día nos ocurrió eso. Pero, pues ya, pues era un suceso que podía quedar algo aislado. Uh -huh. Sin embargo. Como el quinto día, me voy con mi amiga caminando. Fuimos a hacer algo que le llaman visiteo, que es visitar casa en casa. Hablábamos con las personas del pueblo, es como recibir gente nueva, ellos salen de la rutina y nosotros tenemos conversaciones que nunca tendríamos en la ciudad. Cuando regresábamos de allá, veníamos cansados. Y pasábamos cerca de la escuela. Nuestra ruta ese día nos permitía pasar casi a 20 metros de la escuelita. Y notamos como en uno de los muros que ya no estaban estaba un arbolito, y en el arbolito estaba un macetero. Dice como que desde otro ángulo no lo habíamos visto, por lo tapaba una de las paredes, pero en ese ángulo se veía clarísimo. Y en ese macetero estaba un señor sentado. Y entonces empezamos a platicar, mi amiga y yo, conforme íbamos acercándonos a la escuela, volteo a verla y le digo, oye, y si le preguntamos al señor acerca de las monjitas, pues para sacar la conversación nada más. Y aparte porque el señor no lo conocemos. Entonces mm. es como que una excusa. Okay. ¿Dónde voltean? Ya no está el señor. Se si les hace extraño. Y van caminando hacia allá. Dice, quiero que me entiendas. Le dimos la vuelta a la escuela. No hay nada alrededor de la escuela y no había nadie. Dice, fue muy raro, pero no me asusté. Nada más fue como, pues es extraño. Al okay. final, te digo, soy escéptico. Uh -huh. O sea, podría ser que caminara muy rápido, que no vimos el ángulo en el que estaba, lo que fuese. Pero pasando los años, realmente el Señor sí si estaba ahí, lo vimos claro y desapareció de un instante para otro y no dejó rastro. Ok. Nunca lo volvimos a ver. Y le platicamos a las personas de la fraternidad y nadie lo vio jamás en el pueblo. Ok, o sea, le dieron las características físicas. Sí parecía una persona normal. Normal. Una persona descansando del sol abajo de un árbol. No se veía andrajoso, translúcido, un ser humano normal. Okay. Dice hasta aquí, simplemente era una misión extraña. Pero lo que pasó un día antes de regresarnos hizo que jamás volviera de misiones. Hicimos una dinámica, nos pusieron a hacer unos juegos que para mí no tenían mayor sentido, ya había pasado bien la semana, traía dos anécdotas buenas. Que iba a contar ahora que regresaba a mi ciudad uh -huh. y esa noche estaba especialmente cansado ya había sido toda una semana de trabajo muchos desvelos sí súper pesado después de una misión sí, quedas tú lo ubicas verdad sí, esa sensación sí sí cuando por más tranquila que esté o el pueblo más reducido para el sexto día estás uh -huh. acabado es como unas <laughs> vacaciones de mucho ejercicio y más las rutas que él me cuenta o sea, todos los días les tocaba andar entre 7 y 14 kilómetros uh -huh. de la más cortita a la más larga. ¿no? Uh -huh. Entonces me decía: Yo ya me quería dormir. Uh -huh. Eran las 10 de la noche. Estaba muerto. Y dice: Yo normalmente tengo el sueño pesado. Esta vez era una piedra. En las noches hacía frío, entonces teníamos sleeping bag. Y nos acomodábamos relativamente cerca a todos para que se guardara algo de calor. Uh -huh. Entonces, en el lugar en el que estábamos. Que era un cuarto mediano. Todos teníamos ya nuestro lugar para ese día y siempre nos dormíamos donde mismo. Y si alguien se quería dormir un poco más temprano, pues simplemente llegaba a dormir en su lugar y listo. Dice: Cuando yo me voy a dormir, ya había dos que se me habían adelantado, estaban todavía platicando. A mí me toca dormir al lado de ellos. Y entonces mi lugar en el que yo me duermo era como el último de esa fila y después todos eran su cabeza daban con la mía. Ah, o okay. sea, frente a mí era como un pasillo ya libre. Okay. ¿Va? Pero okay. al lado mío estaban el resto de personas acostadas. Uh -huh. Lo que ocurre, dice, yo me duermo y empiezo a soñar feo. Dice, empiezo a soñar como cosas que me están quitando la tranquilidad. No me acuerdo del sueño, no tiene importancia, pero me sentía muy intranquilo, muy incómodo y empecé a tener miedo en el sueño. Entonces me despierta la voz del encargado de la fraternidad y me, me habla muy asustado. Y me dice: Marcelo, Marcelo, despiértate, Marcelo. Y si yo estaba dormidísimo, dormidísimo. Entonces, como que lo escuchaba entre sueños, me sentía bien incómodo, me sentía con mucho miedo, pero lo estaba escuchando. Y de repente, como que quise abrir los ojos y veo que él se para, me agarra y me jala. Y, y le digo: ¿Qué pasa? Y dice. Te estaba, algo te está arrastrando. Dice, ¿cómo que algo me está arrastrando? Entonces abro los ojos y mi sleeping se está moviendo. No y dice, pero no había nada. Y la parte final del sleeping está levantada y se está moviendo como hacia una pared. Ay, no. Entonces, dice, me desperté y ya no pude dormir. No, me no. en vela. ¿Ah? ¿Eh? Dice, no sabemos, no se veía nada. nada. Y era muy oscuro también. Y era, dices que, o sea, el sleeping lo estaba jalando hacia un pasillo hacia el pasillo como hacia el fondo del cuarto. Qué miedo. Sí, no había como más oscuridad que el resto de lo... Mm. Todo se veía exactamente igual. Era de noche, era oscuro y no había luz, pero algo lo estaba jalando hacia allá. Si no lo despertaban... ¿Y cómo se dio cuenta la persona estaba haciendo ruido o okay? qué? Estaba haciendo ruido, sí, se escuchaba que arrastraba el dip ah, mientras se movía. Okay. Él se despertó por eso, de, el que iba al frente de la fraternidad le cuenta que no tenía mucho tiempo dormido. Que si hubiera mm. caído dormido... Se hubiera ido. Si hubiera, sí, exactamente. <laughs> Qué miedo. Pasa okay. un rato, o sea, él, él está muerto de frío entre los dos, se acuestan en el mismo sleeping. bueno, Ay. más bien sentados. Ajá. Y ven que el sleeping cae y ahí está. O sea, está ahí tirado. Pues sí, pero ni quien no quiera agarrar, pues sí. Pasando un par de horas ya van por él y ya... O sea, no pasó, <laughs> no hubo más ruidos, no hubo más movimientos. Dice, pero pues que ocup no ocupaba ver nada más. No, no. Qué miedo. Qué miedo. ¿Qué tal? Son buenas historias de misiones, ¿verdad? Sí. ¿Tú dejaste bien. de ir de misiones por eso? No, a ese pueblo ya nunca volvimos a ir, pero no fue por esa situación, fue porque nos ubicaron en otro pueblo. O sea, realmente no era. O sea, nunca dejé de ir por una situación así, ¿no? Como que, digo, la, yo creo que la más fuerte fue la de la sombra. Porque la de las los ruidos, pues era, yo creo que hasta a ti te tocó tal vez en alguna ocasión, ¿no? O sea... Estructuras. Estru Ajá, o sea, como le puedes dar más... ¿Significados? Pues sí, o sea, como pues son ecos del lugar o no sé. Ok. Yo, yo siempre me intento tranquilizar a mí misma con esas cosas. Te haces una fuga mental que te funcione. Sí. sí. ¿Tienes alguna creencia espiritual? Sí. ¿Qué, ¿En qué crees? Eh, yo soy católica okay ajá como el... sí 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 adelante o sea creo en el cielo creo en el infierno sí crees que existen ángeles demonios espíritus pues no sé no sé exactamente si como los pintan pero sí creo en en el bien y el mal sí crees en el bien y el sí. mal sí tú crees que este tipo de apariciones ¿Sean malas todas? Pues no, no sé. O sea, creo que nuestra, como, como seres humanos, siempre queremos como que es bueno, es malo, es blanco, es negro, pero realmente no creo tener los suficientes conocimientos para decir, ah, sí, es bueno o es malo, no sé. Nada más es raro y es algo fuera de lo común que, que da miedo porque es algo fuera de lo común. O sea, no es algo que puedas explicar. Ok. Eso, entonces, sí. No sé si sabías, pero en el pasado, cuando las ciudades eran muchísimo más pequeñas, normalmente las iglesias de la religión que fuesen tendían a estar al lado del cementerio, uh -huh. para dar como la santa sepultura, y no nada más de la religión católica, de casi todas las religiones de la línea cristiana, uh -huh. esta tendencia como pasó en la en gran parte de América y creo que hasta de Europa. Ya. Yeah. ¿Habías escuchado alguna vez esto? Eh, o sea, se, tengo ahorita se me venía a la mente como historias de cementerios, o sea, como cosas raras que han pasado ahí. O sea, eso sí. sí eso sí. Sí. En Estados Unidos, en un lugar, si mal no recuerdo, se llama Stow, hay una iglesia en la que al lado tiene un cementerio mm. y ahí si ¿Sí ubicas a Ariana Grande. Sí. Ariana Grande tiene una historia en la que ella fue a ese lugar porque había muchas historias de cuestiones paranormales. Y ella quería saber. Okay. Ella se declara como creyente de todo lo, lo paranormal. Okay. Eh, demonios, ángeles, vida después de la vida, fantasmas, todo. Okay. Es donde escuchó estas historias. Quería comprobarlo por ella misma. Mm. Y menciona que llegando al lugar se sentía como abrumada. Muy incómoda, okay. a tal grado en el que saca un celular, toma una fotografía, pero en la misma fotografía, al momento de tomarlo, notó algo raro. No, no lo sabía explicar exactamente qué, pero se sintió muy incómoda y les empezó a decir a todos, vámonos ya, vámonos ya, aquí, aquí hay algo raro. Y antes de irse, voltea al, al cementerio, al lugar, y dice, perdón por haberlos perturbado. Uh -huh. Perdónenos por haberlos perturbado, no queríamos hacer eso. Se subió al vehículo, van de regreso, todos se sentían intranquilos, inseguros, pero no sabían explicar por qué. Uh -huh. Revisa la fotografía y en la fotografía aparecen sus amigos, pero sus caras están deformes, en todos. Okay. La fotografía la guarda. Dice ella que tenía una carpeta en el celular que se llamaba demonios. Que eran okay. situaciones que ella había vivido y ahí las estaba como documentando. ¿Ella cree que eran demonios? Ella cree que eran demonios los que se toparon ahí. Okay. Por la sensación de inseguridad que tuvo, eh, quiero entender, mm -hmm. no sé si lo dice en entrevista de manera directa, pero quiero entender que ya ha vivido sucesos así ah, okay. y este le dio una impresión muy escalofriante, distinta a otras. Okay. Lo guarda en la carpeta de demonios y. Al poco tiempo le empiezan a ocurrir cosas que ahora realmente la hacen tener miedo. Y decide borrar todo lo que está en esa carpeta y después de eso dejaron de pasar. No sé si había una relación. Sí podía haber algún tipo de relación. ¿Habías escuchado esta historia? No. No. No, nunca la había escuchado. ¿Te hubiera gustado no escucharla nunca? <laughs> eh, pues ahora que vaya a un cementerio jamás voy a tomar fotografías, eso terlo por seguro. <laughs> Definitivo, ¿no? Sí, qué miedo. ¿Tú qué crees que sea? ¿Que se guarde algún tipo de energía en los lugares antiguos? ¿O el hecho de tener relación con la muerte? Pues no sé. Es que depende de qué explicación le quieras dar, ¿no? O sea, tal vez... O sea, desde un punto de vista como más científico, le pudieras dar una explicación eh, por cuestión de energía o algo así. Pero... Tal vez tenga otra explicación ya más espiritual o más sí como demoníaca o si el infierno pues sí como algún tipo de entrada para otros seres o un estar un lugar en el que puedan permanecer es raro no sé honestamente no sé digo que en en me acuerdo ahorita que estabas contando tú de los cementerios me acordé de una historia que me contaron de una persona, hace cuenta que fallece una persona joven y eh, le dejan, pues ya ves que siempre cuando cuando fallece una persona, pues le dejan como flores eh, en la tumba y así, ¿no? Claro. Y dicen que su mamá eh, es una persona cercana y esa ella fue la que me lo contó, que su mamá, o sea la mamá de esta persona joven que falleció, pues estaba desolada, ¿no? O sea porque era era una persona, o sea era una, era muy joven. Y cuando la mamá va al cementerio, eh, una semana después, había era las, era como un adorno floral que era como de claveles blancos. Todos los claveles estaban marchitos, excepto uno. Excepto uno. Excepto uno. Excepto uno. Y entonces cuando va esta señora, pues ve el clavel, y pues obviamente es como, pues me lo dejo a mí, ¿no? O sea, okay. es mío. Y entonces es una cuestión paranormal, pero es más bonita, ¿no? El Le da un significado como ¿no? de mensaje entre los dos. Sí, entonces dice que ella agarra el clavel y todavía se quedó varios días en, en su casa o sea, bien y ya, después se marchitaba. O sea, pero, pero sí es raro. O sea, porque todos los demás estaban marchitos y ese no. ¿Y ella cómo se sintió después de eso? Tranquila. Le dio tranquilidad. Sí. O son sea, no necesariamente todo lo paranormal que lleva. A... Sí. Me gustan más las historias bonitas, la verdad. Sí. Si mal no recuerdo, en unas semanitas más va a venir una persona que nos va a venir a hablar de ángeles. Que de hecho, las historias que tiene son puras historias que al final son cosas bastante extrañas. Sí, claro. Pero al final. No termina en situaciones de miedo. Tal vez ese episodio te va a gustar a ti. Sí, me suena que sí. sí. Tal vez algunas personas que ya han perdido el sueño uh -huh. escuchando este podcast, ese episodio le sirva para compensar uh -huh. un poco sí. la mala vibra. Oye, el, ¿tú conoces a Facundo? Sí. Sí. Uh -huh. Facundo hace años tenía un programa que se llamaba Incógnito. Uh -huh. En ese programa un día Facundo que le encanta ser transgresor uh -huh. se le ocurrió grabar un cementerio y es un video que es muy 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 famoso uh -huh. en el que mientras está grabando él cree que arriba de una tumba hay un gato uh -huh. y escucha como algo un tipo de maullido no sé si te ha tocado pero a veces los maullidos de los gatos los confundimos con niños o con exactamente no con sé. llantos con niños con gritos uh -huh. porque los gatos tienen más de 120 tipos de maullidos. Sí. Entonces, y también la voz puede ser muy agudo, muy grave. Entonces, a veces son difíciles de distinguir. El punto es que él cree que está viendo un gato, le habla, o sea, dice así: como que, ¡eh, hey, hey, eh, muévete! Y entonces, con la cámara que llevaba, era de visión nocturna. Y él está viendo el cuadrito uh -huh. y ve dónde se mueve lo que él creía que era un gato y es una persona. Y ahora. Lo está viendo de, de frente a la cámara y los ojos están brillando y se ve dónde se empieza a levantar Ay, no y a invento. caminar hacia él. <laughs> Pero ¿No? en la vida real, o sea, pues no ve porque está oscuro. Totalmente oscuro. Okay. O sea, te pasan como la toma fuera de, de la visión nocturna. Okay. Y con la visión nocturna y es nulo lo que se puede ver. Uh -huh. O sea, a medio metro ya no veías, y con la visión nocturna se medio ve. Okay. Él cuenta después, dice, la toma es real y. No sé si era una persona o no. Yo corrí. No, pues sí, no te sí, vas a... Exactamente. Dice, <laughs> yo corrí porque yo realmente creía que era un gato. Dice, es horrible. No no sé por qué se me ocurrió hacer eso. Sí, Entonces, alertar que estaba ahí. Alertar que estaba ahí. ¿Cómo los lugares antiguos, en este caso los cementerios? Porque ese es un cementerio en México que tiene muchas historias, especialmente ese. Ok. Que es un cementerio que dicen que data desde hace cientos de años. Uh -huh. Y persona que va persona que tiene algún tipo de suceso extraño. Okay. ¿Alguna vez has ido a algún lugar con historia que digan que sí? Sí, pero no me enteré hasta después. A ver, cuéntame. Fui a Zacatecas y ah, me hospedé... Un lugar con mucha historia. Con mucha historia. Y me hospedé en un hotel. Y el hotel era, o sea, se veía antiguo y muy bonito, así como, no sé coloquial o no sé, de 1900, no sé, muy bonito. Y eh, de esos que tenían como elevadores, de, que, que era más rápido como subir las escaleras que realmente en el elevador parecía como que hacía que... Casi de los dengranes. <laughs> sí, sí, de que súper lento. Y entonces este, estábamos en el cuarto y me acuerdo que en Zacatecas hay muchas cosas ricas que comer. Entonces comimos y comimos y comimos ese día. Con quién ibas? Eh, con mi hermana y con mi familia. Y entonces, este, estábamos en el, en el cuarto ya después de haber comido todo lo que comimos y eh, estábamos super llenas. Y aún así fue como éramos jóvenes, no pasaba nada. <laughs> entonces nos fuimos a dormir. Yo me acuerdo que sentí como que mi hermana se levantó al baño. Y me di, como que medio abrí los ojos, y donde abrí los ojos veo como un perro, bien extraño, un, un perro. perro, pero es que no te puedo explicar, es un perro así, o sea, como grande, como tipo entre Rottweiler y Doberman, porque se le ve como que el hocico así, pero el tamaño estaba enorme, no sé, como un gran danés, yo creo, pero muy musculoso o sea como se le veían como las venas y como los ojos como como rojos y no era una cabeza eran dos cabezas o sea entonces yo me acuerdo que abrí los ojos medio dio vi, y fue como estoy soñando estoy soñando y no sentí o sea estaba como enojado o sea porque estaba como como haciendo sonido como gruñendo, como gruñendo pero yo no escuchaba el sonido nada más veía como que los dientes pero no se veía como que fuera a atacar. Entonces, pues yo en mi sueño fue como, ah, sí, sueño X. Y entonces me, me cierro los ojos y de rato escucho que mi hermana sale del baño y se viene a dormir. Y todo quedó como que, como en raro porque al día siguiente, o sea, te digo yo en mi imaginación, dije pues, es mi imaginación y ya y mi hermana le dije oye cómo te sentiste cómo te sentiste ayer dice no pues sí me sentí un poquillo mal por lo de la comida este pero lo más raro que vi fue al perro y yo no inventes tú también lo viste y dice sí cuando iba al baño vi a un perro de dos cabezas y me lo describió así tal cual no y yo okay entonces no lo soñé tu hermana es miedosa no 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 es miedosa y no le dio miedo el perro porque ella estaba despierta. Pues sí, o sea, mientras dormía despierta, fue al baño, ¿verdad? Pero el perro, pues en donde yo lo vi, pues no se cruzaba en su camino, o sea, porque ella iba como que, ¿para qué lado? Y yo nunca vi que el perro se movía, yo creo que ella tampoco, porque si no, probablemente hubiera corrido, <laughs> no sé. Okay. Sí, pero no, ella no es miedosa ella también ve cosas de repente. Ella de repente ve cosas. Sí. Entonces no fue algo que la sobresaltara. No, nada más fue como, ah, tú también viste al perro o algo así. Como, qué miedo, o sea, entonces tal vez sí la, o sea, sí estaba ahí algo. Después me enteré que ese hotel había sido como parte, como que ahí había estado la Inquisición o algo así, y habían tenido las cabezas de no sé quién colgadas allá afuera y así, ¿no? Entonces, pero yo nunca, o sea, no sentía, no sentí miedo. ¿No sentiste miedo? No sentí miedo. Ni no. siquiera al día siguiente cuando platicaron. Fue raro. O sea, porque yo pensé que había sido como parte de mi sueño o, o de mi imaginación. Ah, miedo a lo desconocido, pero no propiamente al perro. Exacto. Sí, 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 porque si hubiera tenido miedo al perro me hubiera despertado en friega, pero no. No, sea, no, no fue así. Qué extraño. Sí. O sea, el perro se veía como gruñendo. Tiene dos cabezas, tiene ojos rojos, sí. se ve fuerte. Sí, muy musculoso. Parecía como si le hubieran dado proteína o no sé, bien <laughs> <muy> raro. <laughs> <O> sea, <laughs> Te lo juro. Era un perro demonio dopado. Sí, sí, no sé. Sí, eso ha sí, sido súper grandote. ¿Y tu reacción instintiva no fue miedo? No. No, porque qué no? ¿Vos digo, estabas media dormida. Supongo. Y también te digo, no sentí que me estuviera gruñendo a mí. Tal vez esa siempre ha sido mi, mi forma de defenderme. No, es que no es conmigo. Lo mismo de Tal la vez, sombra. Sí. Pensándolo bien. Sí. Bueno, cuando lo hablaron... No, no volvieron a como que a indagar del tema? No, nada más, o sea, como llegamos. O sea, como lo que ella me estaba escribiendo era lo que yo había visto. Y fue nada más muy extraño, ¿eh? como, ah, ok. Entonces tal vez sí pasó. O sea, tal, Entonces, vez, tal sí vez sí había algo ahí. ¿Y el, ¿Y el edificio del hotel era de la Santa Inquisición? Eh, sí, como que ahí había estado la Santa Inquisición. O sea, ya había ido, habían ocurrido ejecuciones y. Probablemente torturas, cosas así. Ya. ¿Te sí una vez que pasa lo del perro ocurrió algo más esos días mm, creo que ya ese era el, no me acuerdo si era el penúltimo o el último día ya después ya no vimos nada antes no hubo y después tampoco no no dormiste una noche más en el lugar sí y no dormiste con intranquilidad ajá no. ni miedo <laughs> no no ya nunca vi nada más y con la iglesia alguna vez quisiste entrar a cuál iglesia cualquiera ah, la, de las dos que contaste? Al del pueblo, pues ya nunca fui, la sí. verdad. No había. Pero o en sea, en los era... mismos días. Ah, teníamos que entrar. Sí. Sí. ¿Y no entra entrabas con miedo? No. 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 Ni tampoco en la del espectro. Que es se que vio era con... de mañana. <laughs> o sea, entonces, como eso había pasado en la noche, nada más como en la noche intentaba no estar en ese lugar. Y ya. Ya. ¿Te daban la misma, la misma atmósfera? Los tres lugares. Una atmósfera normal, tranquila. Pues no, yo no sentía como algo fuera de lo común. O sea, he estado en lugares en donde sí se siente como muy intranquilo. Ah, sí. Sí, pero no, pero no son paranormales. O sea, son cuestiones ya más, o sea, de inseguridad real. O sea, de... Como que Tipo robos o tipo... Sí, como... Inseguridad o sea, estás real? en alguna situación en la que notas que estás en peligro real. Ajá, exacto. Ok. Ajá. Ok. Y en estos... Muy bien. Tienes una situación en la que notaste un peligro real, la que ahorita Ajá, me estás contando. Sí. Pero tuviste una situación en la que te dio mucho miedo la del espectro. Sí. <laughs> Muy bien. ¿Es el mismo tipo de miedo? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo describirías? No hay una respuesta correcta. Es que en el miedo, o sea, el espectro es como miedo a lo desconocido. O sea, Ajá. es algo que nunca había visto, es algo que no puede explicar. Es algo fuera de este mundo, por así decirlo. Entonces es un miedo como. Sí, es diferente. O sea, porque es como. Mm... Que no, 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 lo puedo describir, pero es. es diferente. No es, no es un miedo como real de supervivencia. Tal vez así lo pudiera definir más fácil. O sea, el, el miedo cuando es de inseguridad real, o sea, cuando hay una persona que te quiere hacer daño realmente, o sea, o que tú te notas en una situación en donde corres peligro, o sea, como tu instinto de supervivencia entra en juego y lo que quieres es correr, luchar, o sea, como... Y en en los otros, pues te digo, por ejemplo, en el del perro no sentí yo como ganas de correr ni de, no, me volví a dormir. Y en el otro, en el del espectro, sí me acuerdo que me, o sea, me protegí, pero porque yo pensé que venía, o sea, hacerme a mí algo. Pero cuando vi que no, o sea, que nada más pasó, como que no. Sí. Okay. ¿Me suena? Muy bien, muy bien. Es de integridad física. Sí. Me cuando suena. realmente sientes que está comprometida y cuando simplemente es una situación muy extraña, Ajá. lo cual es que estoy viviendo, sí. eh, te genera esa intranquilidad de no saber exactamente dónde estás y qué está ocurriendo sí. pero no es lo mismo a, a sentir algo que obviamente te está poniendo en riesgo ajá sí exacto muy bien muy bien Priscila pues muchas gracias por haber venido el día de hoy ¿cómo gracias. la pasaste? muy bien muy muchas bien. gracias sí. para los que nos están escuchando espero que pasen una terrible noche si les está gustando este material recuerden apoyen a este proyecto suscribiéndose compartiendo y si quieren dejar el comentario o oh, tienes una historia que contar mándemela por Instagram nos vemos en el siguiente hablemos de lo que no existe bye bye gracias Priscila bueno, bye